con un emocionante Fernando Argenta haciendo la presentación, y después a Plácido Domingo coincidiendo con su 25, uy, perdón, a Pablo Sorozábal en ocasión de su fallecimiento, su 25 fallecimiento. Como no podía ser de otra manera, teniendo en Guipúzcoa una soprano de la categoría que tuvo Pepita Mil, no podía Lírica Sa Civil faltar a este evento como agrupación lírica que somos. Lírica Sa Civil, en principio, como todo el mundo sabe, somos una compañía sencilla que trabajamos en pro de la zarzuela, y nuestra primera idea fue hacer una antología con unos grandes sopranos y desarrollar la vida de Pepita Mil con las obras más conocidas que ella había cantado, La que el payaso, como no, Manolito, cantidad de obras de Manolito Roba que ella debutó. Y a través de unas conversaciones nos vino el por qué no hacíamos Son Navarra, ya que sabemos que para Plácido Domingo y su familia tiene un encanto especial, porque parte de su existencia es por Son Navarra, ya que sus padres la cantaron juntos en Pamplona en 1940 y al tiempo se casaron. Y nacieron Plácido Domingo y su hermana María José, fallecida ya. Dimos vueltas a las partituras, hablamos con el maestro Manuel de Torroba, nos consiguió otro material, llamamos a Madrid, buscamos materiales. La labor que hemos hecho Juan Jocón, que va a dirigir la orquesta, yo, para intentar ligar la obra, porque ha sido muy complicada. El año 54 fue la última representación de Son Navarra, se plegó la partitura y hasta el 2018 no se ha vuelto a abrir. Entonces estaba todo marcado como el maestro lo dirigía, y realmente ha sido un trabajo muy arduo del laboratorio, pero que creemos que va a quedar una gran representación con unos grandes cantantes, y va a servir para ser el punto importante para este homenaje junto con el día 1 a Riquelme Verdi. Puestos en ello, ya vimos la posibilidad de que, bueno, por medio de Manolo Cabrera, de que sus conocimientos con Plácido Domingo, de intentar a ver si Plácido nos echaba un capote. Nosotros somos muy sencillos, como le acabo de decir, y él ha movido un poco los hilos para que tu presencia en este homenaje sea la que se merece. Y entonces tuvimos la posibilidad de que, ¿por qué no hacer un Riquelme Verdi dedicado a la memoria de la mamá? Nos pusimos a trabajar, cada uno con nuestras parcelas, para llevar esto adelante. Y hoy es el día que, afortunadamente, creemos que podemos hacer un gran homenaje a una gran artista, a una gran cantante, que ha actuado aquí arriba en muchísimas ocasiones. Son Navarra se estrenó aquí en este teatro el 7 de diciembre de 1938 y le cantó Plácido Domingo Ferrer, padre de Plácido Domingo, con Maruja Vallejera. Posteriormente, en el año 39, se llegó al Teatro Calderón de Madrid con la soprano Royán, y en 1940 en Pamplona la cantaron ya con Pepita Mil. Nuestro agradecimiento a todas las personas, que son muchas, que van a tomar parte de este homenaje. Orfeón de Nostierra, por su interés en colaborar desinteresadamente en esta producción. A todos los grandes solistas que van a intervenir. Las grandes orquestas, Orquesta Ciudad de Pamplona, Orquesta Sinfónica Verum de Madrid, el cuarteto solista es impresionante que viene a cantar Riquelme Verdi. A todas las personas que estamos luchando, trabajando para que esto lleve adelante, nuestro más agradecimiento de todo corazón. Espero que todo salga bien, no me cabe ninguna duda. Gracias a todos por el esfuerzo que se está haciendo. Manuel Cabrera, por la gestión artística, que ha sido impresionante. Al maestro para cedernos todo el material, y todas las personas, que igual me dejo alguna, que han colaborado. Siempre teniendo en cuenta que esta producción es de las marcas líricas a civil, cuyo coro somos todos de las tierras, y luchamos y vivimos por levantar la zarzuela. Si algún compositor bueno y de la zarzuela, lo tenemos aquí. Pablo Sorozábal, Jesús Guridi, la zarzuela es mucha parte de Euskadi y seremos grandes compositores. Mi agradecimiento a Plácido Domingo, como no puede ser de otra manera, porque su presencia nos hace a todos felices. A todos felices, porque tener una personalidad de esta categoría es impensable, por lo menos para mí, en todos los años que llevo trabajando con la zarzuela. Sabemos, por otro lado, que Plácido Domingo hace una labor muy importante con todas las personas desfavorecidas, sobre todo en México, tierra a la que tiene gran cariño. Y queremos desde aquí decir que parte de lo que podamos recaudar, si recaudamos algo, que damos muchos gastos en estas producciones, daremos entrega de una parte de dinero para sufragar a esta gente. Y de esta manera Lírica Sa Civil también contribuye a una labor que creo que es agradecida por toda la gente. Mi más sencillo agradecimiento por estar aquí y compartir mesa con nosotros. Gracias. Es que recasco. Eskerrik asko, Federico Moreno Torrebal Arregla, Son Navarraren konposatzailearen semea, hijo del compositor Federico Moreno Torroba. Ya. Pues para mí, todo lo que se diga en Pepita Mil se ha dicho todo ya. Y para mí es una cosa muy entrañable, porque yo, cuando se puso Son Navarra
Aquí yo tenía entonces 7 años, ahora tengo unos poquitos más. Y recuerdo, precisamente estaba acordándome, que Pepita no trabajó, yo no recuerdo que trabajara aquí en el Reina Victoria, sino en Pamplona. Me acuerdo cuando debutó en Pamplona que se conoció con Plácido Padre. Y de ahí fue el fruto de este fenómeno lírico que nos ha salido afortunadamente en nuestro país. Y luego también, pues para mí es una cosa muy entrañable que se ponga Sor Navarra, una obra que estaba ahí un poco nada, en el olvido, y los esfuerzos de los presentes aquí, pues se va a volver a representar. Y yo recuerdo, tantos recuerdos tiene la Sor Navarra para mí de la niñez, que me resulta muy emotivo esto, hablar de ello. Y más aún estando Plácido, que para él todavía será más emotivo, porque es un homenaje a su madre, que recuerdo yo, no solo en Sor Navarra, luego tu madre, Plácido, trabajó en Maravilla, Luisa Fernanda, como no, luego hizo también algunas otras, no sé si La Caramba, también algunas más de mi padre, porque estuvo muchos años en compañía de mi padre y luego en México también. Pues nada, encantado de estar aquí y agradecer a todos la colaboración que han hecho para que se ponga Sor Navarra. Manuel Cabrera, kudeatzaile artistikoa, gestor artistiko. Arratsaldeon, jaunaldeok. Yo voy a referirme únicamente a un refrán que decía mi madre, que de bien nacido ser agradecido. Estoy aquí únicamente para dar las gracias. Para dar las gracias a la Asociación Lírica Sasíbil, que confió en mí y me pidió su opinión desde un principio para llegar a que sea realidad lo que será el día 28, y lo del día 1 ya es un regalo y una sorpresa. Quiero dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa en la persona de Manuel Lasa, disculpando la ausencia del diputado general, pero un catarrillo de última hora le ha impedido estar presente, que se mostró propicia a la Diputación a través de Imanol para de inmediato ver la importancia que tenía este proyecto, no solamente de Sebastián, sino para Guipúzcoa, dado que Pepita era natural de Getaria. Dar las gracias inconmensurables al señor alcalde, porque si bien es cierto que nuestro contacto fue desde hace un mes, ha sido intenso, fructífero, generoso, hasta decir basta. Y eso, pues, creo que es justo, y además es necesario reconocerlo así en eco, porque es la verdad. Dar las gracias a Orfeón Donostiarra, que desde un principio mostró su incondicionable apoyo al proyecto. Y cómo no agradecerle el cariño y el buen feeling que hemos tenido desde que nos conocimos hace 3 meses a Federico Moreno Torroba, con quien descubrimos una joya que tiene usted aquí delante, que es la partitura original, auténtica y manuscrita de Sor Navarra. Incluso tuvo la gentileza de decirme: ahí la tienes en depósito, cuídala y ya hablaremos, porque esto hay que hacer algo más importante. Federico, gracias, gracias y gracias. Y además, sabiendo la vinculación personal que tu padre ha tenido tanto con Plácido Domingo Ferrer como Pepita Mil. Pepita, de quien me congratulo de haber tenido una estrecha y fantástica relación con ella. Una mujer entrañable, divertidísima. Parecía mentira de que hubiese pasado todos los calvarios que ha pasado. Siempre una frase agradable, siempre una frase alegre. Hablando de este hijo mío que se dedica a cantar, que se me hacía a mí muchísima gracia. Y además decía que Plácido es como los toreros, que después de una función siempre me llama.
Pepita a mí me ha enseñado muchas cosas, de ver siempre el lado bueno de las personas. Jamás le he oído una queja ni una mala palabra a nadie. Y pensando siempre en su tierra natal, siempre. Ella llevó la zarzuela a Hispanoamérica, concretamente a México, siendo nominada en México como la reina de la zarzuela. Durante casi dos décadas tuvo un programa de antología de la zarzuela en, creo que el canal 2 de Televisa, ¿no, Plácido? Con Azcárraga, que era amigo suyo, el dueño. Y siempre aquí, pues eso, la zarzuela, la zarzuela, la zarzuela. Pepita pasa durante la Guerra Civil, la pasa en Francia, por que se traslada ahí, ya que desde San Sebastián va a Bilbao. Allí se entera que el Lendakari Aguirre quería promover un grupo de danzas y de canto, Euskaldun, para llevar fuera de nuestras fronteras en litigio la cultura de esta tierra. Ella enseguida se apuntó y allí que nos la encontramos en Bayona, y allí cantó de todo, cantó en la sala Player de París, hizo incluso hasta una ligera comedia de canciones vascas donde aparece una fotografía cantando a los muñecos, la Orcho se ascan, y detrás aparece un viejecillo, un abuelete, que era ni más ni menos que Luis Mariano disfrazado de Aitona. Pero como de Pepita Mil va a hablar su hijo, pues yo ya poquito tengo más que decir. Sí quiero darte, Plácido, mi gratitud más entrañable, porque sabes que la tienes ya desde hace muchos años, y sobre todo tu predisposición incondicional para que, por no poder el día 28 estar aquí, ya que clausuras la ópera La Traviata en París el día 28, pero del primer día dijiste: yo quiero hacer el Requiem de Verdi, búscame una orquesta, con el Orfeón, la Orquesta Sinfónica de Euskadi. No pudo ser por motivos que no vienen al caso, y yo prefiero ya tenerlos en el olvido. Estuvimos mes y medio buscando una orquesta, y la inspiración, que Pepita dijo: esto hay que hacerlo, pues encontramos a la Orquesta Sinfónica Verum, y os puedo asegurar de verdad que el ensayo de ayer en Madrid, en los teatros del canal, fue realmente maravilloso. Y qué contaros el de hoy por la mañana con el Orfeón Donostiarra. Cuando terminó el concierto, me acerqué a Plácido y le dije: ¿podemos decir al Orfeón que si quiere hacerse unas fotos contigo? Y dice: no, díselo tú. Yo: no, díselo tú. Yo: no, que se lo digas tú. Entonces había un diálogo y los Orfeones estaban como riendo. Y digo: bueno, vamos a ver, los señores de los Orfeón que quieren hacerse una fotografía con Plácido, pues que está Plácido a disposición para hacer las fotos. 45 minutos de fotografías y firmando autógrafos. Luego creo que ha comido mal, porque él no quería una gran comida, quería una comida de pinchos al lado de Donostiarra, y tuvo pinchos al lado de Donostiarra, hasta decir: por favor, no sigamos tomando pinchos. Gracias, Plácido, con todo mi cariño, con todo mi recuerdo emocional a tu madre, y ya sabes que esta ciudad, porque el alcalde así lo ha dicho, te lo ha dicho, y yo lo repito, está a tu entera disposición. Muchas gracias. Bueno, eta orain bai, Plácido Domingo, musika zuzendari handia, eta Pepita Enbilen semea. El señor Plácido Domingo, director musical e hijo de Pepita Envil. Bueno, antes que nada, pueden imaginarse la emoción de lo que representa para un hijo el llegar al centenario del nacimiento de su madre. Ya es algo extraordinario. Y después, el saber que en su tierra se le quiere, tanto se le recuerda, que pensaron en hacer un homenaje para celebrar el centenario.
Al mismo tiempo, yo estaba pensando también en venir, y lo había pensado ya desde hace un par de años, que habría que hacer algo. En un principio pensé que lo podríamos hacer en Guetaria, donde nació. Y en fin, el tiempo pasaba y de repente me di cuenta que tenía un contrato en París para el día 28 de febrero, el día del centenario. Pero la coincidencia, al mismo tiempo que yo estaba viendo si era posible la cancelación, que era imposible, o el cambio de fecha, pues con mi amigo Manuel Cabrera se comunicó conmigo y me informó acerca de la Asociación Lírica Sassibil Lírica, el Cartea, que estaban preparando este homenaje para celebrar el centenario, y nada más ni nada menos con la Sornabarra. Como hemos dicho, la Sornabarra representa mucho en mi vida, así como el maestro Federico Moreno Torroba, ya que él fue, pues vamos a decir que el culpable de toda mi vida, porque él, al haber escrito Sornabarra, pues la coincidencia fue que mi padre estrenara la obra aquí el 7 de diciembre de 1938 y que después conociera a mi madre en el 40 y que inmediatamente tuvieran la posibilidad de cantar juntos en Pamplona la misma obra. Y pues ahí parece ser que en la obra la que estaba más enamorada de mi padre era ella. Y entonces ella se declaraba a mi padre, y entonces mi padre me dice, bueno, dice, después de 3 meses que me dio la lata, dice, le dije, pues sí, venga. Así es que a los 9 meses nací yo, el 21 de enero del 41. Y continúa la conexión con el maestro Federico Torroba, ya que en el 1946, al terminar el año, él lleva una compañía de zarzuela a México, antes que nada, y a diferentes lugares del continente americano, y contrata a mis padres, y entonces, pues, mis padres van con esa gira larguísima. Y a los casi 2 años, mi hermana y yo, con mi tía Agustina, llegamos a México. Ahí viene todo mi futuro, estudio en México, crezco, empiezo a estudiar, se dan cuenta mis padres que tengo voz. Yo quería ser pianista, después quería ser director de orquesta, lo sigo siendo, pero de repente un día mi madre me oye cantar y veo que se le salen las lágrimas. Le digo, ¿qué te pasa, mamá? Y dice, pues nada, que me has emocionado, que tienes verdaderamente voz y un sentimiento. Y ahí empieza todo. Después, pues la vida continúa, y Marta, mi mujer, que está aquí, uno de mis hijos está aquí también, Álvaro, pues conozco a Marta, que cantaba también ópera. Éramos compañeros de la Academia de Ópera en México. Y pues de esto hace ni más ni menos que llevamos 55 años de casados. O sea que todo esto, pues por eso he dicho que el culpable ha sido el maestro Federico Moreno Torroba, porque la historia es así. Bueno, yo quiero decir que el Requiem de Verdi es una obra tan extraordinaria que he tenido la suerte de reunir una orquesta, como ha dicho ya Manolo, la orquesta Verum, que es una orquesta que pues está han hecho posible esta orquesta unos viñedos, unas bodegas, y es verdaderamente algo muy especial. He ensayado con ellos, es con un gran entusiasmo. Y qué puedo decir del Orfeón Donostiarra. El Orfeón Donostiarra, desde años, bueno, 121 años ahora de vida, pero además de todo, es el orfeón
que elegido por los más grandes directores de orquesta, cuando hay obras como el Requiem de Verdi, como el Requiem de Berlioz, el Requiem de Mozart, el Tedeo de Bruckner, obras de Mahler complicadísimas, siempre cualquier director de cualquier nacionalidad, con las orquestas que sea, a menos que tengan un coro súper especialista, van por todo el mundo, porque por su categoría y por su prestigio. Así es de que hoy he tenido la suerte, ya había cantado con ellos en un homenaje que hicimos en Anoeta con mi madre, y también habíamos grabado juntos la zarzuela La Tabernera del Puerto en La Coruña, y había cantado, pero hoy tuve la gran emoción de tener el primer ensayo con ellos. O sea que estamos en un buen camino artísticamente. Sé que la producción de Sor Navarra, tengo una curiosidad, no la voy a poder ver porque no estoy aquí el 28, pero espero que haya una grabación que pueda ver. Y después hay un cuarteto de solistas extraordinarios para el Requiem. La soprano puertorriqueña de origen cubano, Ana María Martínez, que es una de las sopranos más con más renombre y con más éxito alrededor de los teatros de ópera. La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, canaria, española, cantará la parte del mezzosoprano. Tenor mexicano, entre otras cosas, tanto ellas dos como él han sido finalistas y triunfadores de Operalia, mi concurso. Arturo Chacón va a cantar la parte del tenor, mexicano, él. Y para terminar, también un triunfador del año pasado mismo, un bajo de Norteamérica, de Estados Unidos, Nicholas Brownlee, cantará la parte de bajo. Tenemos un cuarteto que nos presenta todas las garantías para hacer algo. Tengo que decir que a mí los números me llaman la atención, sobre todo en mi caso. Mi madre, cuando se casó con mi padre, ella tenía 22 años y mi padre tenía 33. O sea que siempre que teníamos números iguales, los tres cumplíamos. A los 11, mi madre tenía 33 y mi padre 44. Y así, etcétera, etcétera. Como eran 11 años, 22 años y 33, siempre hemos ido. En este momento, justo serían 99 hasta ahora, y mi padre serían 111 años. Tendría mi madre serían 99 por unos días todavía, y mi padre 111. O sea que estos números son todos iguales, y es una coincidencia que haya sido en mi vida. Quiero agradecer muchísimo la presencia de Federico Torroba, que nos conocimos hace algunos años, y lógicamente también durante un periodo donde el maestro Torroba me escribió una ópera, El Poeta, que la estrenamos en Madrid. Y bueno, mi colaboración con Federico y la suya conmigo ha sido extraordinaria. ¿Y qué voy a decir de las obras? Mi madre cantaba, y también mi padre, cantaban La Chulapona, La Luisa Fernanda, que no creo que haya ningún barítono ni ninguna soprano que hayan cantado tantas veces La Luisa Fernanda como ellos. La Maravilla, La Polonesa, hay una cantidad de obras que ellos cantaron, y pues quiero decir que hay un común denominador ahí en nuestra vida, en nuestra carrera, que es Federico Moreno Torroba, el gran compositor. Y pues nada más, lo que quiero decir por último y principalmente es aquí nuestro alcalde, que se ha portado también de una manera extraordinaria con todas las cosas que tiene que hacer. Hemos pasado unas horas extraordinarias, como ha dicho Manolo, hemos comido un poquito. Yo había dicho que en vez de tener una comida de esas largas, esas que teníamos que tomar unos pinchos donostiarras, verdaderamente
extraordinarios guipuzcoanos, ¿no? Así es que hemos comido de una manera extraordinaria y teníamos miedo porque los dos tenemos un problema, que cuando comemos mucho nos quedamos dormidos. Pero bueno, ante la presencia de todos ustedes aquí, les agradezco pues que hayan estado presentes y esperamos que ese día 28 de febrero y ese día 1 de marzo, pues estaremos todos con gran cariño hacia mi madre y la verdad que agradezco a todas las personas que se acuerdan tantísimo de ella a pesar de todos los años que han pasado. Bueno, así es que, ¿qué les voy a decir? Mis padres desde algún sitio por ahí, con mi hermana y con el maestro Torroba, nos estarán viendo ese día. Y bueno, pues nada más, muchas gracias, eskerrik asko y agur. Algo que lamento en mi vida fue no haber aprendido a hablar euskera. La verdad es que mi madre y mi tía hablaban vasco para cuando no quería que mi hermana y yo entendiéramos. Hombre, hubiera sido tan fácil cuando eres niño aprenderlo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eskerrik asko denei etortzeagaitik, gracias a todos por la presencia y bueno, tenéis el micrófono abierto para un pequeño turno de preguntas, si las hubiera. Desde los años que estuvo en el Orfeón Donostiarra, ¿quién compuso la canción? Sí. Sí. Sí, hola Isola, que fue después el director de Nesoica. Tu madre estrenó en Francia la primera vez que se cantó, lo estrenó tu madre. Lo estrenó ella. Y eso siempre lo cantaba y después lo cantaba yo con ella también. En Anoeta lo cantamos, ¿no? Quiero decir también que la vida temprana de mi madre fue increíble, con dos vascos de gran renombre también, como fue Luis Mariano y como fue ni más ni menos que Valenciaga. Cristóbal Valenciaga y mi madre vivían a una calle de diferencia. Valenciaga un poco, algunos años, bastantes más mayor que ella y que Luis Mariano, pero los quería mucho, tanto a mi madre como a Luis Mariano, y la verdad que pasaban un tiempo extraordinario. Y en esa tournée con el coro, pues fue cuando tuvo la posibilidad de conocer a Luis Mariano, que le llamaba, Cristóbal Valenciaga le llamaba Marianín. Sí. Un arcipreste aquí en Santa María, que creo que también tenía aficiones musicales, ¿no? Sí, el tío de su madre. Efectivamente, era arcipreste de Santa María. Sí, Santa María. Y entonces siempre mi madre, como ella vino a estudiar a San Sebastián, también su padre era organista en la iglesia de Guetaria, ¿no? Y también el arcipreste también era organista, pero sobre todo se lucía en las misas porque tenía una voz muy buena y dice mi madre que le gustaba oírse. Mi madre, Dominus vobiscum. Pero lo hacía como si fuera una romanza de ópera, lo hacía dentro de la. La verdad es que tenía actitudes artísticas también. Orfeón en Anoeta, ¿qué año fue? ¿Perdón? La actuación del Orfeón en Anoeta. En Anoeta creo que el fue. El año 90. 90. 90, 1990, sí. Ahí está el postre. No me digas.
digan que no hay más preguntas. Quería preguntarle qué opina del repertorio del Requiem de Verdi y qué opinaría su madre si le pusiera una pieza que especialmente le gustaba. El repertorio de... El Requiem, del concierto que va usted a dirigir. Bueno, el Requiem de Verdi es una obra monumental, y teniendo la posibilidad de tener el Orfeón Donostiarra y un cuarteto de cantantes extraordinarios, era la obra a seguir, ¿no? Es, desde luego, para un director de orquesta es una de las obras más extraordinarias que existen en el repertorio concertístico, ¿no? Sino de no haber sido una zarzuela o una ópera, creo que es una elección para celebrar un centenario. La elección de Sor Navarra, sabemos por qué es ahora el perdón, ¿podría hablar un poquito la razón más? La razón por la que Sor Navarra ha estado tantos años en el cajón, que no se ha recuperado. Bueno, se rescata ahora, ya sabemos por qué, pero ¿por qué ha estado tanto tiempo sin representarse? Desgraciadamente hay más de 3.000 zarzuelas escritas, uh-huh, y que no se representan. Entonces, la finalidad fue, como hemos comentado aquí, el tema personal, humano, de la familia Enville con esa zarzuela. Pero realmente, y es lamentable, que grandes compositores no hayan estrenado sus obras. Como he comentado antes, esta zarzuela, año 54, se cerró y no se ha vuelto a abrir hasta ahora, hasta hace un mes, que dos meses, que nos la han cedido para poder trabajarla. Pero es que, tristemente, es así. Hay cantidad de gente que tiene grandes músicas y que se han quedado en el olvido. Entonces, es una de las más que se ha quedado en el olvido. Nuestra intención como asociación lírica es intentar llevarla a Pamplona y a todos los sitios que podamos, porque una vez recuperarla, y del trabajo que nos ha costado tanto a Juanjo Con, director musical, como a mí, director de escena, y ver y hacerla una casi hasta una reconversión, una recuperación de la obra, es un trabajo que tenemos que tirar para adelante y tenemos que intentar sacarla, porque es en beneficio primero para la zarzuela y en segundo lugar dar a conocer una obra muy difícil que necesita tres solistas impresionantes. Ximena Aburto, por cierto, acabó la carrera en el centro, en su centro de Valencia, perfeccionamiento. Ximena Aburto, ganadora de 4 premios en el concurso Viñas, es una maravillosa soprano. Marifé Nogales, que ha compartido escenario también con usted, Plácido. Y el barítono Antonio Torres, malagueño, que está triunfando por todos los teatros. Hay un dúo maravilloso de soprano y mecho soprano, que creo que no existe en la zarzuela. Y hay un terceto, el número 6 terceto, que es impresionante. Son números muy difíciles. Las críticas del año de estreno decían que era una obra de orfebrería compuesta para grandes cantantes y grandes músicos. Luego el tiempo lo pone, no se vuelve a representar más y se cae en el cajón. Quizás la dificultad de la obra musicalmente haya hecho que se cojan, que se representen obras más sencillas, pero hay que estrujarse un poco la cabeza y pensar en sacar obras que han gustado tanto realizarlas a los compositores. Es mi idea, pero hay tantas obras que están en el cajón del olvido que es una lástima. Sí, como lo fonga lo que dice José, que ya nos ha comentado, de que fue estrenada en este teatro el 7 de diciembre de 1938. Tu padre Federico se la dedica ni más ni menos que, a ver si te suena el nombre, a doña María del Pilar La Regla de Moreno Torroba, a tu madre. El libreto que tengo en mi mano es una copia del que existe, que lo costaba 4 pesetas. Y en el libreto aparece el reparto, como también se ha dicho, de que el personaje de Luis María lo hace el señor Domingo, y lo hace el señor Domingo primero en San Sebastián, luego lo hace en Madrid y posteriormente va a Pamplona. Esta mañana, cuando le enseñé, tuve la suerte y el placer de enseñarle a Plácido esto, lo cogió con, en sus manos con veneración, como anécdota significativa. Tengo que decir que doña Marta Ornelas de Domingo me dijo: eso se toca con guantes, que se puede estropear el papel. Y tiene razón. Bueno, pues Plácido está empeñado en grabar Sor Navarra y está empeñado en dirigir Sor Navarra en el Teatro La Zarzuela. Tiempo al tiempo, y ya nos metemos en ello, pues casi casi de seguido a hacerlo. Así que allí nos veremos.
Bueno, sí, la idea es que por razones de edad no podría cantar el personaje en escena, porque lógicamente pues son personajes que deben estar en unos 30, ¿no? Máximo. Sí, no más. Pero una cosa es hacer la obra en escena y otra cosa es la grabación. Entonces, la grabación tengo mucho interés en hacerla, y después parece que se quiere hacer en el Teatro de la Zarzuela y les gustaría que la dirigiera. O sea que hay posibilidades, yo creo. ¿Qué mecanismos harían falta? Porque ha nombrado también varias horas el hijo de Moreno Torroba. ¿Qué mecanismos harían falta para poder recuperar todas estas obras? Porque seguramente muchas habrán quedado en el olvido y, como suele decir un amigo mío, por algo será, pero seguramente habrá muchas joyas ahí enterradas que, por lo que sea, en su momento no han tenido una acogida de público interesante, y entonces al dejar de poder obtener un beneficio de ellas se han dejado en olvido. Pero hoy en día eso se puede recuperar porque la moda puede cambiar, o incluso porque se puede educar, entre comillas, de alguna manera. Pero ¿qué mecanismos harían falta para poder recuperar todo ese repertorio? Bueno, o por lo menos las joyas principales. Sí, yo creo que hay un problema. Es que la zarzuela ha sido, por una gran parte de público, menospreciada. Y por otra, algunas compañías que la han presentado muy mal. Entonces, este es el problema, que cuando de hecho se habla de algo que está mal, dice, esto es zarzuelero, que está ahí, ahí, desgraciadamente ha sucedido eso. Yo creo que ahora veo, por ejemplo, en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, hay un nuevo director que tiene gran entusiasmo por la zarzuela y que la están presentando muy bien. Lo que hace falta, sí, las obras tradicionales que se han hecho se seguirán haciendo siempre, son inmortales. Y aquellas que no se conocen, efectivamente, algunas no se conocerán porque verdaderamente no tenían valor, porque entre esas 3.000 habrá muchas que no lo tengan, pero habrá muchas otras que nos sorprenderán. Y precisamente hay que ver ahora lo de Sor Navarra, qué valor tiene, y darle esa fuerza y hacer ese trabajo con muchas obras. Es decir, tendríamos que los teatros, el mismo también, yo creo que el ministerio mismo también podría empujar más el género. Yo creo que se ha modernizado tanto España, que se pueden hacer tantas cosas que se hacen en todo el mundo, y no se piensa en la música española. Tendríamos que defenderla y tendríamos que presentarlo más, porque, hombre, yo sí, a mí me gustan mucho los musicales, ya lo creo. Entre otras cosas, tengo un hijo que es compositor y está escribiendo un musical y todo, pero al musical se le ha dado, y en los últimos, vamos a decir que 20 años o un poco menos, el musical tiene una fuerza grandísima en España, y todo tipo de espectáculos. Yo creo que hay que darle más fuerza a la zarzuela, hay que presentarla más y hay que hacerla muy bien. Estoy de acuerdo, porque cuando uno va a una entrevista, zarzuela es género chico, yo no, de género chico nada. Hay zarzuela, se tiene muchísima música tan buena que cualquier ópera. El género chico no es que una zarzuela sea pequeña, es que es porque su duración es corta, es un acto. Sí. No es que sea el género chico, es que es porque es una zarzuela de un acto, de una hora de duración, aunque tenga 5 cuadros, entonces se desprecia. No es género chico, no, perdón, está usted equivocado. Género chico es por la duración de la obra. Y es más, puede ser género chico y ser grandísimo, porque vamos a ver la de La Dolorosa, la música que tiene la zarzuela de La Dolorosa, de Serrano, que es género chico, y es que es una joya de obra. Y tantas zarzuelas que hay de Chapí, de Chueca, que son verdaderas obras obrones. Y de género chico, nada, son grandes obras. Sí que ha pasado, y es cierto que ha habido grandes cantantes, pero ha habido compañías pues que han dejado coros que no llevan calidad suficiente, decorados que no son suficientes, se ha ido dejando. Ha faltado apoyo institucional también para hacer todas estas cosas. Al final, vivimos en un mundo que hace falta muchísimo para sacar todo esto adelante, y si no se apoya a las instituciones, las compañías privadas, cada vez vamos quedando menos, y con gran esfuerzo por parte de todos para sacar adelante. La institución es un bien cultural, la zarzuela.
Antes he comentado que si aquí tenemos zarzuela grande es que tenemos a Pablo Sorozábal, que para mí es, junto a Moreno de Torroba, Jacinto Guerrero, uno de los mejores compositores que hay, las grandes obras de Sorozábal, vamos. Yo empecé viendo a Zarzuela Don Manolito con 14 años, en el principal. El día que cumplí 14 años, ahora acabo de hacer 66. Y esa gente ya se ha muerto. Hay otra gente viéndola, con lo cual la Zarzuela sigue teniendo género. Porque la gente que tiene mi edad, pues seguro que no va a ver un concierto rock, pero quiere a Zarzuela. Y se debe programar Zarzuela. Hay público para todo y hay que darle. Ahora hay que darle con calidad, intentando llegar siempre al máximo también. José, opinión, vamos, no, Federico sí. Quería hacer un matiz. Yo quería decir una cosa, andando en lo que ha dicho Plácido, que es muy cierto. Somos los propios españoles, vamos, yo no, claro, ninguno de los que estamos aquí, de los que menospreciamos la zarzuela, y sin embargo, un ejemplo claro es que las orquestas sinfónicas españolas, les dices que van a tocar algo de zarzuela, jamás programan nada, ni un intermedio, ni nada. Y sin embargo, cuando van de gira, la Orquesta Nacional, la Radio Televisión, siempre tocan el Preludio y la Revoltosa, de Geno Chico, la Intermedio de la Marchenera, la Verbena de la Paloma, pero en España no lo tocan nunca, porque creen que es. Y además, yo tengo noticias que concretamente, no me importa decirlo, la Orquesta Radio Televisión en cierta ocasión dijo: no, nosotros no tocamos zarzuela. Y una experiencia que yo he tenido, precisamente, yo que también me dedico a la música, hace unos años, con motivo del 50º aniversario de la Fundación Médico-Quirúrgica de Pamplona, me llamaron para hacer un concierto de cosas de zarzuela, y lo hice y tal. Y entonces pretendía yo que la orquesta, entre otras cosas por ahorrar gasto del presupuesto, fuera la, entonces se llamaba Santa Cecilia, la orquesta de Pamplona. Y cuando hablé con el encargado de la orquesta, me dijo: hombre, no, es mejor que traiga la Orquesta de Madrid, porque la orquesta esta está acostumbrada a tocar Mozart, Beethoven, Ravel, y claro, pues tocar ahora Chapí, no dijo Monotorro Falla, Sorozábal, Monotorro, Chapí y tal, pues se desmerecía. Y bueno, bien, traje la Orquesta de Madrid, costó un riñón, pero se hizo muy bien, sí. Pero eso es un dato ahondando en lo que tú has dicho. Pues sí, vamos adelante y que viva la zarzuela y nuestra música, que tiene cosas de grande, grande, grande calidad. Y hay una cosa además, perdón, que quiero decir, parece que es porque está Plácido, pero no es por eso, es porque es así. Los que somos herederos de compositores y autores también de género lírico, de zarzuelas, hasta que Plácido empezó a programar, a cantar, a grabar y ahora en conciertos tocar, programar romanzas, dúos, fragmentos de zarzuela, la zarzuela en Estados Unidos era prácticamente desconocida. Y sin embargo, los herederos, como digo, de los compositores españoles de zarzuela, debemos estar, no sé si lo habrán dicho, yo no lo he oído, pero es posible que lo haya dicho alguien, y si no lo digo yo ahora, que debemos estar muy agradecidos a Plácido Domingo, que él ha expandido la zarzuela española en Estados Unidos. Yo me acuerdo las liquidaciones que venían de esos autores de zarzuela de hace 60 años a lo que vienen ahora. Sí, la así verdad. Que desde aquí lo quiero decir. Ese no puede ser. No sé si lo han dicho por aquí. Yo de nuevo no lo... Bueno, señores, pues sí puede ser. Pues el señor puede ser. Domingo tiene que coger un avión dentro de 20 minutos. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes y esperamos vernos el día 28 y el día 1. Muchas gracias. Muchas gracias.